Bienvenido una semana más a tu canal de Medicina Capilar. Yo soy la doctora Laura Simón. Y yo soy el doctor David Martínez. En el vídeo de esta semana te traemos una actualización del estado en el que se encuentra uno de los fármacos más prometedores en el campo de la medicina capilar. Estamos hablando de GT-229. GT-229 es un compuesto innovador que ha despertado mucho interés en el mundo científico y hoy te traemos novedades. Así es. Hace 2 años hicimos un primer vídeo sobre GT-229 en el que te contábamos precisamente esto, que los resultados parecían muy prometedores. En estos 2 años han pasado muchas cosas y en el vídeo de hoy te traemos novedades importantes que han sucedido en este campo. Este es el tercer vídeo de la serie de actualización de fármacos para la alopecia que te estamos haciendo cada semana. Hemos actualizado la información sobre bertoporfina, hemos actualizado la información sobre pirilutamida y ahora vamos a hablar sobre GT-229. Es un vídeo súper interesante porque es un fármaco que puede darnos muchas alegrías en poco tiempo. Así que si no te quieres perder nada, no te separes de la pantalla porque ¡comenzamos! Como decíamos, GT-229 es uno de los fármacos que más esperanza despiertan en el campo de medicina capilar. Después de las últimas novedades sobre pirilutamida, que se va a comercializar en breve y de las que ya te hablábamos en un vídeo anterior, nuestra siguiente esperanza es GT-229. ¿Y por qué es una nueva esperanza? Pues porque el mecanismo de acción de GT-229 es diferente a todo lo que habíamos visto hasta ahora. Pero antes de pasar a ver cómo funciona GT-229, nos gustaría explicarte una cosa. Para hacer estos vídeos con rigor científico hay que invertir bastante tiempo y bastante esfuerzo. Por eso nos gustaría pedirte que, si te gustan estos vídeos y te resultan de utilidad, tú también nos puedes ayudar si nos regalas un buen like y nos dejas un comentario diciendo qué te parece este nuevo medicamento. Es un gesto muy sencillo, pero de esta forma el algoritmo de YouTube detecta que el vídeo despierta interés y lo promociona para poder llegar a más personas y así podemos seguir haciendo vídeos como este en el futuro. Y dicho esto, que para el canal es muy importante, seguimos analizando cómo funciona el GT-229. Normalmente, muchos de los tratamientos para la alopecia se basan en reducir el efecto negativo que tienen los andrógenos sobre las células del folículo piloso. Por ejemplo, finasterida y dutasterida reducen la conversión de testosterona a dihidrotestosterona para que haya menos estímulo en los receptores de andrógenos. Por su parte, pirilutamida y otros antiandrógenos se unen a este receptor de andrógenos y lo bloquean para que la testosterona y la dihidrotestosterona no tengan efecto. Pero el GT-229 utiliza un sistema innovador en el campo de la biomedicina que se llama PROTAX. Ahora te explicaremos de qué se trata, porque es alucinante cómo se pueden llegar a hacer estas cosas. PROTAC es el acrónimo en inglés de Proteolysis Targeting Quimeras, que podría traducirse algo así como quimeras de orientación de proteolisis, que dicho así no dice gran cosa, pero cuando entiendas cómo funciona vas a flipar. Las PROTAC permiten la degradación dirigida de una proteína diana. Dicho de otro modo, una PROTAC lo que permite es destruir alguna proteína muy concreta que tengamos en el cuerpo y cuya función queramos suprimir. No entraremos en detalles sobre la estructura biológica de las PROTACs porque resultaría extremadamente complejo, pero lo importante es que entiendas que mediante ingeniería molecular se diseña una molécula con varias partes y cada una de estas partes tiene una función determinada, como después vamos a ver. Esta estructura tiene la capacidad de atravesar la membrana de la célula y entrar en ella y es capaz de unirse a una proteína muy específica. Hace unos años las PROTAC eran más grandes y tenían mayor dificultad para entrar dentro de las células, pero ahora se ha conseguido reducir este tamaño y su eficacia es todavía mayor. Así es, una vez dentro de la célula, al unirse a esta proteína diana, le da un aspecto extraño que el cuerpo no reconoce como propio y entonces los mismos mecanismos naturales de la célula destruyen esta proteína anómala como si fuera una proteína normal que no funciona bien. Este proceso ofrece una ventaja significativa sobre los inhibidores convencionales, ya que no solo bloquea la función de la proteína diana, sino que también elimina completamente la célula, lo que reduce el riesgo de resistencias y de posibles efectos secundarios. Como ves, es súper interesante, pero ¿esto qué relación tiene con el pelo, Laura? Pues que GT-229 es uno de los PROTACs utilizados más recientes y que ha mostrado su utilidad en la degradación de proteínas específicas que afectan a la alopecia. Como quizá ya sepas, los receptores hormonales son proteínas especializadas y en este caso GT-229 está diseñado para dirigirse específicamente al receptor de los andrógenos. Por lo tanto, GT-229 se une al receptor de andrógenos, le da este aspecto extraño del que hablábamos antes a la célula y activa la degradación por el proteosoma.
El proteosoma es una gran estructura proteica que tenemos en la célula y que es el responsable de degradar las proteínas mal plegadas o no deseadas. Dicho de otra forma, el fármaco GT229 se une al receptor de andrógenos y el proteosoma va a descomponer este receptor de andrógenos en péptidos más pequeñitos y lo eliminará, terminando la actividad biológica del receptor. Como se dice en español, muerto el perro, se acabó la rabia. Si no está el receptor, la dihidrotestosterona o la testosterona no tendrán efecto en la caída del cabello. Como hemos dicho muchas veces, la alopecia androgenética se produce porque los folículos pilosos se van miniaturizando debido a la sobreexposición a los andrógenos, particularmente a la dihidrotestosterona, que actúa a través de un receptor de andrógenos. GT-229, mediante la degradación del receptor de andrógenos, podría ofrecer una alternativa más directa y efectiva al reducir la actividad androgénica en los folículos pilosos, pero de una forma mucho más dirigida y concreta, sin los efectos secundarios sistémicos que pudiera tener finasteride o dutasteride. Además, a diferencia de los inhibidores convencionales que solo bloquean temporalmente la actividad de la proteína, esta molécula elimina permanentemente el receptor de andrógenos de la célula a través del proceso de degradación mediado por el proteosoma. Y esto no solo reduce la posibilidad de que se reactive la proteína, como pasa con el finasteride, sino que también disminuye la probabilidad de desarrollar resistencia a largo plazo. Como curiosidad, algún espectador nos ha comentado que si conseguimos destruir todos los receptores y ya no quedan receptores de andrógenos, ya no haría falta continuar con el tratamiento. Así es. Sin embargo, hay que pensar que las células se van multiplicando y se van reproduciendo de manera continua, y las células nuevas sí que vuelven a expresar los receptores de andrógenos porque realmente no hemos cambiado nada de su genética. Por lo tanto, al volver a expresar los receptores de andrógenos, volveríamos a tener problemas de alopecia. ¿Y en qué punto nos encontramos? ¿Cuándo estará disponible GT-229? Quintor Pharma, la empresa china responsable de su desarrollo, ha publicado recientemente que ya ha finalizado el ensayo clínico en fase 2 en China de su compuesto GT-229 tópico. Según el laboratorio, se ha alcanzado el criterio de valoración principal con resultados estadísticamente significativos y clínicamente relevantes, que esto es lo importante, así como una buena seguridad y tolerabilidad. Basándose en los resultados del ensayo clínico en fase 2, la empresa iniciará un ensayo clínico en fase 3 en China y un ensayo clínico en fase 2 en Estados Unidos para la alopecia androgenética masculina. El ensayo clínico en fase 2 es un estudio multicéntrico, es decir, en el que han participado 12 centros de toda China, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, diseñado para evaluar la eficacia y seguridad de GT-229 en el tratamiento de la AGA masculina y para determinar la dosis recomendada para el ensayo clínico en fase 3. El ensayo incluyó a 180 pacientes masculinos con alopecia androgenética divididos en varios grupos, uno con dosificación diaria y otro con tratamiento dos veces en semana, cada uno con grupos de control con placebo. En términos de eficacia, la aplicación tópica de GT-229 demostró una eficacia terapéutica estadísticamente significativa y clínicamente relevante en el número de cabellos por centímetro cuadrado. En cuanto a la seguridad, ha demostrado buena seguridad y tolerabilidad, con una incidencia de eventos adversos durante el tratamiento comparable a la del placebo. Además, no se observaron eventos adversos sexuales durante el ensayo. La dosis del 1% dos veces en semana fue identificada como el nivel de dosificación óptimo en el ensayo clínico en fase 2 y ha sido recomendada para el ensayo clínico en fase 3 para la alopecia androgenética masculina en China. El Dr. Liu Xitong, fundador, presidente y CEO de Quintor Pharma, dijo: "Nuestro ensayo es el primero en demostrar los beneficios terapéuticos iniciales de un compuesto PROTAC tópico. Un mejor tratamiento para la alopecia androgenética requiere de eficacia rápida, resultados superiores y una menor frecuencia de administración. Estamos preparados para demostrar estos objetivos en nuestros próximos ensayos clínicos de GT-229. Por lo tanto, estaremos pendientes del inicio del estudio en fase 3 en China y del estudio en fase 2 en Estados Unidos. Hasta la fecha de grabar este vídeo, no hay datos en la página web de la compañía sobre cuándo está previsto iniciar estos estudios. Entonces, parece que las cosas van muy bien con respecto a la investigación sobre GT-229 para el tratamiento capilar. Parece que sí que es más efectivo que el placebo con una administración dos veces por semana. ¿Pero será más efectivo que los tratamientos que tenemos ahora mismo, como puede ser minoxidil o finasteride tópico? ¿Tendrá un precio en el mercado asequible para todo el mundo? ¿Lo podremos combinar con otros tratamientos? Ahí está, en nuestra opinión, la clave del éxito de este prometedor tratamiento. No te olvides de dejarnos un buen like si te ha gustado el vídeo. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos el próximo programa de Medicina Capilar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.